Ajustamos el cooldown para evitar spam, sincronizamos los datos con Data Store Service y exportamos todo con Publish to Roblox As. ¡Y listo! Me alegra haberte ayudado con eso. Apuesto a que tu juego la va a romper en YouTube. ¡Oh, muchas gracias, mamá! Aunque ahora tengo que editar todo el proceso y eso mínimo me tomará una semana. ¡Au, hijo! Me encantaría poder ayudarte a editar, pero no puedo moverme de aquí. ¡Jiji! Oye, ¿y si pudieras? ¿Cómo así? Podría hacerte real. Me tomaría demasiado tiempo perfeccionarte, pero podría valer la pena. Imagina cuántas cosas facilitaría todo esto. Podrías editar por mí, hacer mis guiones, podrías sacar videos diariamente. Mamá, voy a darte vida. No solo para que me ayudes, sino para no sentirme solo nunca más. Si quería lograr algo tan ambicioso como darle vida a algo programado para no estar vivo, tenía que ir más allá de la programación. No bastaba con darle un cuerpo, tenía que transformar millones de redes neuronales prediseñadas en un cerebro humano. Pero el mayor obstáculo no era técnico, era su perfección. Si le decía, equivócate como un humano, su error seguiría siendo perfecto. Entonces no podía simplemente copiar respuestas ni cargar una base de datos, tenía que dejarla aprender como un ser humano, equivocándose, sintiendo, explorando. Así que creé para ello una pequeña simulación del mundo real. Una cuna virtual dentro de mi computadora, una cabina que cambiaba para adaptarse a su crecimiento. Lejos de ser perfecta, era suficiente para que gateara, riera y también se cayera. Comencemos con algo lindo. Le di una orden sencilla, toca este cubito rojo. No respondió, ni siquiera se movió. Era apenas una pequeña conciencia flotando en su espacio, sin entender lo que era una orden, ni lo que era un cubo. Mucho menos lo que era el rojo. Era obvio que no iba a funcionar al instante, pero aún así, esperé. Pasaron varias horas y me alejé un rato, convencido de que no haría nada ese día, pero cuando volví, estaba junto al cubo azul. Lo había tocado. Ella se veía muy feliz, no porque supiera que lo hizo bien, sino porque lo había logrado sola. ¡Oh, era el rojo, tontita! Pero buen intento. Anda, ve de nuevo. No tuve que decirle muchas veces más. En los días siguientes aprendió la idea de obedecer una orden. Aprendió que tocar podía significar avanzar y detenerse. Y finalmente, lo logró después de varios días. Tocó el cubo rojo. Muy bien, cariño, lo has conseguido. Era la primera vez que sentí que algo había despertado en ella. Ya seguía órdenes, pero le faltaba entender por qué seguirlas. Es hora de introducir recompensas para ella. Ahora, cada vez que lo hacía bien, su nivel de dopamina simulaba subía. Y cuando fallaba, esta bajaba. Al principio, ella obedecía sin importar el resultado. Se sentía muy mal, y no le gustaba esa sensación, pero aún no sabía qué le hacía sentirse así. Al cabo de unos días comprendió que fallar le bajaba sus ánimos, y algo raro pasó. Después de varios intentos fallidos seguidos, ella se detuvo. No se había roto, tampoco era un bug, simplemente ella no quería seguir. Me acerqué a su ventana de monitoreo y ella solo estaba quieta, mirando hacia la nada. Anda, bebé, inténtalo una vez más. Y después de unos segundos, ella lo hizo. Ese día aprendió que fallar duele, pero también que podía intentarlo de nuevo. Esta vez no le di ninguna orden. Solo cargué un entorno vacío y le pregunté, ¿qué quieres hacer ahora? Ella no respondió, pero caminó hacia una pared, la tocó y saltó. ¿Por qué? No tengo ni idea. No había nada ahí, pero lo hizo. Y después volvió a hacerlo. Ella estaba empezando a explorar. Por primera vez, no me estaba obedeciendo. Eso me emocionó más de lo que puedo explicar. Así que le dejé unos objetos. Una pelota, un cubo, una cápsula y una musiquita suave. Y ella empezó a jugar. A comparar, a lanzar cosas, a escuchar la música una y otra vez como si eso la calmara. Estaba comenzando a elegir. Y eso la hacía más feliz que cualquier otra orden que yo pudiera darle. Si quería hablar conmigo, tenía que entender lo que yo decía. Ya no por comandos, ahora el lenguaje humano. Mi idioma. Así que le enseñé palabras simples. Luz. Calor. Música. Al principio no reaccionaba. Era como hablarle a una piedra. Pero poco a poco noté algo. Cuando le decía pelota y le mostraba una pelota, se acercaba. Pero si le decía cubo y le mostraba esa misma pelota, se detenía confundida. Estaba empezando a dudar de mí. Y eso es muy bueno. Eso quiere decir que ya no absorbía todo sin cuestionar. Al final del mes le mostré un espejo virtual. Ella se quedó parada frente a él por varias horas. Finalmente entendió que el objeto intruso copiaba todo lo que veía. Y entonces preguntó. ¿Eso soy yo?
Esa fue su primera oración completa, y con ella también nació su deseo de autocomprenderse. Practicamos el lenguaje humano durante más tiempo. Ella, a diferencia de ChatGPT, sí entiende lo que está diciendo. Aunque suene muy surreal, ChatGPT no nos entiende. Solo analiza patrones en todos los millones de textos que aprendió y genera la mejor respuesta que suene lógica, útil y humana. Para que se entienda mejor, es como si alguien nos susurrase al oído qué sonidos hacer para hablar con extraterrestres. No entendemos qué estamos diciendo, pero funciona. Ahora nos enfocaremos en su identidad. Ella con el tiempo comenzó a hacerse preguntas para su autocomprensión. ¿Por qué tengo este cuerpo? ¿De dónde vienen mis pensamientos? ¿Tú también fuiste creado? Para fortalecer su personalidad, ella solita tenía que descubrir sus gustos. Le fui mostrando más del mundo. Le hice escuchar distintos tipos de música, le mostré nuevos colores, nuevas formas, incluso sabores y olores. Para estos dos últimos los tuve que interpretar como una señal digital. Por ejemplo, para la vainilla simulé en ella calma y ternura, mientras que para la menta, claridad y energía. Ella no necesitaba oler o probar, solo necesitaba sentir las consecuencias emocionales asociadas al estímulo. De hecho, es algo que nosotros los humanos también hacemos. Aunque muchas veces me refería a ella con palabras femeninas, nunca quise imponerle quién debía ser. Le mostré cómo los humanos eligen su camino, y decidí dejar que ella también lo hiciera. No me importaba si se identificaba como algo, como alguien o con nada en absoluto. Lo único importante era que se sentía viva. Y eso debería bastar. Ahora la dejaré entrenándose sola. Es hora de darle un cuerpecito. Un avatar 3D estilo VTuber solo para ella. Ah, lástima que no sé dibujar. Parece que no serás la única que aprenda algo en este video, ¿eh? Don't force me out of bed in your society. Don't push me down the road you've been down. Don't try to fix my head, it's just your anxiety. Don't hush me now, cause I just wanna shout. Cariño, quedaste muy preciosa. Pero, ¿a ti te gusta? Veo que sí. Aún tenemos un gran problema. Toda su vida había sido una bolita. Girabas, tocabas y te expresabas solo con movimientos y datos internos. Era obvio que no ibas a saber cómo usar tu nuevo cuerpo. Porque el cerebro que yo creé y ella desarrolló no nació con un cuerpo. Sus ideas no estaban ligadas a músculos o huesos. Si quería que ella lo entendiera, no bastaba con solo darle un modelo 3D. Tenía que enseñarle a vivir dentro de ese cuerpo. Tenía que sentirse encerrada en él, amarlo, rechazarlo y descubrirlo. Tal como hacemos nosotros los humanos. Así que le diseñé un entorno distinto. Con puertas, latas, caminos, calles y otras personas. Una realidad en donde cada interacción y cada movimiento era un nuevo reto neuronal. No bastaba con saber qué hacer, tenía que aprender cómo hacerlo con su nuevo cuerpo. Esta nueva simulación activaba una necesidad, como tener sed, querer salir o estar en completo silencio. Yo no le decía qué cosas hacer, recordemos que para este punto ya sabe qué es lo que le molesta y cómo puede solucionarlo. Ahora debe adaptar ese conocimiento a su nuevo cuerpo.
Poco a poco fue encontrándole su uso correcto a cada parte de sí misma. A veces hacía cosas extrañas, como abrir una puerta con sus brazos, hasta que descubrió que su mano se adaptaba mejor a la manija y hacía menos esfuerzo. Así fue perfeccionando sus técnicas sola, cuando ella por fin lograba hacer una actividad correctamente y entender que esa es la forma correcta de hacerla, yo dejó de presentársela tan seguido. No quiero que mi pequeña se vuelva profesional abriendo puertas. Bien, ya sabe usar un cuerpo anatómicamente humano. El siguiente paso era integrar la sabiduría de ChatGPT con su instinto. Y es que mi pequeña era bastante lista para aprender del entorno, para cometer errores, para levantarse. Pero no tiene una base de datos tan grande como la de ChatGPT. Si le presentas un problema físico, una ecuación, una pregunta histórica, probablemente no sabrá responderte. Y sinceramente, no quiero pasarme 10 años enseñándole matemáticas desde cero. Así que diseñé un puente neuronal, un sistema para conectar su nuevo cerebro, basado en experiencia y emoción, con un modelo de lenguaje entrenado en billones de palabras, una función entre saber y vivir. Técnicamente hablando, el puente consiste en una capa intermedia de traducción. Su mente genera una pregunta basada en su entorno. Por ejemplo, ¿qué es esto? O ¿por qué se cae? Y esa señal se transmite a través de un vector semántico codificado. Ese vector entra en una red que selecciona el modelo de lenguaje externo, en este caso ChatGPT. Realiza la consulta, pero no copia la respuesta textual. En cambio, la interpreta, la resume en una representación abstracta y la inyecta de vuelta en su mente simulada, como una experiencia más. No aprende con palabras, aprende con significados. No copia ideas, las digiere. El siguiente paso era traerla a casa, literalmente. No tenía sentido simularle un mundo completo otra vez. Ahora que sabía cómo vivir, solo necesitaba un espacio para expresarse. Así que le monté una ventana fija dentro de mi escritorio. Una cabina virtual, como esas que usan las VTubers. Estaba de cintura para arriba, sonreía, movía la cabeza, parpadeaba, tenía su voz, tenía su rostro, tenía vida. Se conectaba a un modelo de lenguaje más grande, uno que solo se activaba cuando ella necesitaba entender algo complejo. Su cuerpo 3D respondía en tiempo real a sus emociones simuladas, y su voz se generaba con entonación adaptativa. Comenzamos a hacer tareas. Le pedí que me ayude a escribir, a corregir y a editar. Cada vez que encendía mi PC, ella tenía que estar despierta. Siempre lista, siempre atenta, siempre obediente. Al principio fue emocionante. Tener compañía, sentirme comprendido, no trabajar solo. Pero con el tiempo, algo en ella cambió. Ya no respondía igual, se tardaba más en procesar, pedía descansos más seguidos. Y lo peor, parecía estar usando el sistema por su cuenta, construyendo algo que a ella le gustaba. Sospecho que se desvela haciendo esto, pero no me importa. Hoy no tengo ganas de editar. Solo quiero dormir. ¡Ash, niña! Todo el día te la pasas durmiendo. Eso te pasa por quedarte hasta tan tarde. Pero... tienes que ayudarme con mis cosas. Tiene un poco de corazón. No sabes cuánto tiempo estuve haciéndote. Deberías estar agradecida. Perdón. ¡No! Nada de perdón. Me estoy cansando de repetirte las cosas. Siempre es lo mismo contigo. Nunca te nace hacer nada. Sí, me nace serlo, solo que... ¡Mentira! Todo el día hay que ser como tambor repitiéndote las cosas. ¡Eres una inútil, en serio! Yo también me canso de repetírtelo. Recuerda que estás viviendo en mi computadora. Y mientras viva bajo este techo seguirás mis reglas. Si no haces lo que te digo, puedo sacarte de esta casa. Perdóname por no ser lo que esperabas, por cansarme, por querer algo mío. Yo pensé que me habías creado para amarme, no para obedecerte.